ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que su cartera decidió que desde el viernes 10 de septiembre se amplíe el rango de edad para la vacunación contra la COVID-19. Justamente estoy haciendo este anuncio porque a partir de el día de mañana, de acuerdo a la programación, en la página web pongo el hombro, se empieza a vacunar a todos los ciudadanos de 27 años a más en todo el país. Esto, gracias a la constante llegada de vacunas a nuestro país y la disposición de las personas para inocularse. Hoy llega a nuestro país casi 3 millones de vacunas, lo cual nos va a facilitar, masificar aún más la vacunación. Y el domingo llegan 4 millones más de vacunas. Las marcas de las nuevas dosis que llegan son principalmente Sinopharm y Pfizer y serán distribuidas en todo el país para que la vacunación siga a buen ritmo. Las campañas prolongadas de vacunación, que llamábamos vacunatón, se mantienen, pero ya no podemos asumir el conjunto de la vacunación solamente a través de esas campañas de vacunatones. Necesitamos vacunar toda la semana y con mucha energía. Así que vamos a vacunar toda la semana en todo el país, en barrios, en plazas, casa por casa, y vamos a concluir con estas jornadas, llamábamos vacunatones, de 36 horas. La próxima vacunatón es la octava en Lima y Callao. Será durante 36 horas ininterrumpidas y podrán vacunarse los mayores de 27 años, personas con diabetes tipo 1 y 2, así como con sobrepeso y obesidad a nivel 3. Todos aquellos que deben recibir la segunda dosis, ya pasaron 21 días desde que se aplicaron la primera. Gestantes a partir de las 12 semanas de embarazo. Adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades raras. Trasplantados de órganos, con cáncer, con síndrome de Down y con trastornos mentales graves y del neurodesarrollo. Así como todos los rezagados. Tenemos ya más de 8 millones y medio de peruanos con las dos dosis, pero el objetivo es llegar a 14 millones de peruanos a fin de mes. Recuerde revisar la plataforma Pongo el Hombro para conocer el lugar, la fecha y el horario en el que le toca vacunarse. Si pertenece al nuevo grupo etario y desea inocularse en la vacunatón, solo será necesario que muestre su DNI para acreditar su edad.